Muy buenos días a todos los medios presentes, a los vecinos del Partido San Andrés de Giles que nos están escuchando. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados por este virus que nos ha asolado durante todo este año. Hay un brote que debemos parar, todos saben los números, los casos, la cantidad de casos que estamos teniendo. Pero bueno, este virus que tenemos que parar no lo podemos hacer solos. Necesitamos, y de toda la comunidad, hemos hecho mucho esfuerzo y sacrificio entre todos, pero nosotros solos no podemos. Necesitamos a toda la comunidad. Necesitamos cosas básicas, necesitamos que utilicen el tapabocas, necesitamos que se laven las manos frecuentemente, necesitamos que haya distancia social. En estos días, sobre todo en el día de ayer, me reuní con los distintos bloques del Consejo Deliberante, con el equipo de salud, con muchos funcionarios de mi gabinete, con las fuerzas de seguridad. Las medidas que hoy le vamos a anunciar le van a parecer tal vez insuficientes a algunos, exagerados a otros. Sabemos que esto es una constante en este tiempo. Pero bueno, hace algunos días nosotros apelamos a la responsabilidad individual. Le pedimos a cada uno de ustedes, vecinos, que se cuiden, que cumplan estas pequeñas cosas que le venimos pidiendo. Sigue siendo la única herramienta válida para frenar este brote. A partir de este lunes, habiendo escuchado y analizado a todas las personas y fundamentalmente, obviamente, al equipo de salud, decidimos tomar las siguientes medidas. Vamos a suspender por unos días los talleres culturales. Los gimnasios por unos días solo van a poder funcionar al aire libre. Los bares solo lo podrán hacer hasta las 0 horas por ahora. Solo al aire libre, no más adentro. Vamos a reducir la cantidad de mesas a 20. Las actividades deportivas colectivas, hasta 10 personas, sean con contacto o sin contacto, también se van a suspender por algunos días. Todos los eventos culturales, deportivos, recreativos, religiosos, se suspenderán también transitoriamente. Los natatorios y los clubes recreativos también se van a suspender transitoriamente. Fiestas. Estas fiestas no van a ser felices. Nosotros les recomendamos que las pasen con el grupo conviviente. Realmente es algo que nos preocupa y mucho. Para este 24 y 25, por efectos del COVID, 9 vecinos no van a estar en ninguna mesa. Más de 10 lo van a pasar internados en el hospital y algunos en terapia intensiva. Casi 600 van a estar aislados en sus dormitorios. Pero para el 31 pueden ser muchísimos más. Estamos a tiempo de poder revertir esto. Pero solo con ustedes, vecinos, es posible. Ya no depende solo de nosotros. Les pido, por favor, que se cuiden y eviten todo tipo de reuniones innecesarias. A los jóvenes, especialmente. Franja de entre 15 y 40 años. Son los que más se movilizan, los que más se reúnen, los que más se juntan. Están siendo, en este momento, los agentes transmisores de este virus. Les pedimos, por favor, mayor cuidado. No se encuentren sin las medidas de protección. Mucho más si se van a juntar después de las recorridas con sus amigos y con todo esto, con los adultos mayores y con personas de riesgo. Estoy dispuesto a hablar directamente con ustedes. Les propongo, junto
al secretario de salud, tener reuniones o con los centros de estudiantes o con las personas representativas, para que podamos hablar mano a mano, cara a cara, porque muchas veces este tipo de mensajes que damos sabemos que tal vez llega a un sector de edades que no es este, y queremos poder conversar con ellos, porque también sabemos que han pasado un año muy difícil, los chicos que han egresado se han perdido de montones de cosas que hemos vivido. No, la verdad que queremos que puedan hacerlo, lo que le pedimos que busquemos alguna alternativa y que conversemos mano a mano para que las podamos hacer en otro momento. El comportamiento de ustedes es fundamental en este momento. Vuelvo a insistir con esto, lamentablemente es el vector mayor de contagio y lamentablemente, insisto, se juntan con adultos mayores, con personas de riesgo. Y después, bueno, Fernando le va a contar un poquito los números porque les tenemos que hablar a ustedes. Necesitamos a todos los jóvenes, por favor, que nos ayuden en esta etapa. Otra de las cuestiones es que vamos a reforzar todos los controles en todas las actividades habilitadas para exigir el uso de tapabocas y la distancia. Vamos a ser implacables con los comercios que estén funcionando y no cumplan con los protocolos establecidos. Policía, inspección, estarán recorriendo cada uno de todos los comercios y establecimientos habilitados. Quiero agradecer muy especialmente a los comerciantes y a todos los vecinos que vienen cumpliendo a rajatabla desde más de 9 meses cada una de las cosas que nosotros venimos sugiriendo, implementando. Realmente, lamentablemente, ellos que son los que más tal vez toman nuestros consejos, tienen que pagar muchas veces por aquellos que no cumplen. Y pagan las consecuencias, pagamos todas las consecuencias de los incumplidores seriales. A ustedes, incumplidores seriales, no hay margen. La salud de nuestro pueblo está en riesgo y depende mucho de ustedes. Por favor, les pido, cuidémonos entre todos. No son tantas cosas las que le estamos pidiendo. Tapabocas, distancia. Por favor, estamos en riesgo. Ahora le pido un esfuerzo más a todos para poder pasar esta situación, sabiendo que está muy cerca la vacuna y sabiendo el momento tan especial que significa el mes de diciembre. Bueno, le voy a pasar el micrófono al doctor Romero para que les comente algunas cosas y después, bueno, dejo obviamente abierta a preguntas de ustedes. Bueno, ante todo, buen día. Agradecerle la presencia de ustedes y ayudarnos a transmitir este mensaje. La preocupación que tenemos realmente es muy grande. El sistema de salud hoy en día se encuentra ante una situación muy, muy grave por el aumento sostenido de casos, que todos están al tanto de eso. De los últimos 120 casos que nosotros hemos tenido en San Andrés de Giles, más del 80% se registra en una franja etaria entre los 16 y 40 años. Haciendo un punto, digamos, de importancia en eso, a su vez, el mayor pico está entre los 16 y los 26 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la movilización de esta franja etaria sin los cuidados necesarios está provocando un problema muy grande en la salud pública. Yo entiendo que los jóvenes pueden estar cansados, que necesitan salir, que necesitan recreación, pero apelo a la responsabilidad de ellos. Por una cuestión simple, nosotros como sistema de salud también estamos cansados. Hay personas que hace 9 meses que están dando la vida todos los días por cada uno de los casos que se presentan en nuestro hospital. Tuvimos un aumento sostenido de casos en internación y eso va a seguir aumentando si
no tomamos conciencia y no asumimos la responsabilidad que nos toca como ciudadanos. De esto salimos todos juntos o no salimos ninguno. Yo no quiero llevar mensajes ni caóticos ni apocalípticos, pero la realidad indica que si nosotros no tomamos los recaudos necesarios, no usamos el tapaboca, no evitamos las reuniones innecesarias y la movilización de los jóvenes sin cuidado, esto puede ser caótico de verdad. Hace unas semanas atrás, nosotros teníamos un solo internado en el área de COVID. Hoy tenemos 8 internados y uno está en terapia intensiva. Todos relacionados a conductas imprudentes que han tomado personas en esa franja etaria y que después han tenido contacto con estos adultos mayores. Una reunión hoy en día sin los cuidados necesarios puede provocar que después de las fiestas o en los días próximos, la próxima reunión que tengamos sea para despedir a uno de sus seres queridos por haberlo contagiado. Esa es una realidad de la cual nosotros estamos muy preocupados, pero extremadamente preocupados por eso las medidas que estamos tomando. Yo no creo que las medidas sean antipáticas o simpáticas, sino que son necesarias. Es lo que nosotros tenemos que hacer para protegernos todos como sociedad. La verdad que esto implica un esfuerzo de todos. Todos tenemos que ponernos la camiseta de San Andrés de Giles y salir a pelear por la salud de cada uno de nosotros. Tienen que tener en cuenta que hay que brindarle un agradecimiento muy grande al sistema de salud. Tuvimos el menor índice de contagio de toda la zona, de toda la provincia, en cuanto a personal de salud. ¿A qué se debe a eso? A la capacitación, a los elementos de protección personal que se le brindó durante toda la pandemia. Pero le voy a dar un dato de color. Por cada paciente internado que hay, se visten entre 25 y 30 veces por día para poder asistirlo, entre diferentes actores del sistema de salud. El mayor riesgo de contagio del sistema de salud está en el momento de cambiarse, en el momento de usar los elementos de protección. Si aumentamos la cantidad de internados, aumentamos el riesgo de esas personas que nos están cuidando, que están dando la vida día a día por nosotros. Esas personas que, a diferencia de la mayoría de la sociedad que tiene la posibilidad de no exponerse al virus, ellos van a estar expuestos todos los días y lo hacen con mucho amor, pero no abusemos de su trabajo, de su esfuerzo, de su confianza. Ellos también están cansados, ellos también nos necesitan. El sistema de salud puede saturarse o por un aumento sostenido de casos o porque empieza a caer el personal de salud. Y nosotros somos seres sociales y convivimos en una sociedad. Por lo tanto, estamos muy expuestos. Apelo a la responsabilidad de todos, al uso de tapabocas, al distanciamiento, a evitar todo tipo de reunión innecesaria. A los jóvenes, los entiendo, los acompaño y estoy a disposición de ustedes junto al intendente para brindar toda la información y el trabajo que sea necesario para lograr concientizar. Los necesitamos a ustedes. Hoy en día son, lamentablemente, el foco de mayor movilización y son el vector que están transmitiendo esta enfermedad. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda sostenerse si la sociedad no colabora. Nosotros estamos haciendo todo lo posible como Estado y como sistema de salud, pero necesitamos, por favor, la colaboración de todos. Por favor, se los pido encarecidamente. Pero no se lo pido por mí, se lo pido por sus seres queridos. Y otra de las cosas, se sienten los jóvenes muchas veces que no les va a pasar nada. Si bien las estadísticas mundiales dicen que la menor cantidad de decesos es en esa franja etaria, lo cual es totalmente cierto, pero también hay decesos en esa edad, porque hay personas de riesgo también en esa edad. Y lo que sí está comprobado es que mayor movilización de los jóvenes provoca mayor cantidad de contagios y un aumento exponencial de internación y de personas que lamentablemente van a dejar de estar entre nosotros si nosotros no tomamos una actitud activa. Esto no depende solamente de nosotros, depende hoy en día más de ustedes
que de nosotros. Por favor, evitemos todo tipo de reuniones que son totalmente innecesarias. En las fiestas, pasémosla con nuestros seres queridos, nuestro núcleo familiar conviviente. Fiestas vamos a tener un montón, y sobre todo a los jóvenes. Que se prolongue un poco las salidas, las reuniones. No les va a cambiar la vida, muchachos, pero si ustedes logran cambiar esa actitud en este momento, nos van a cambiar la vida a todos nosotros y nos van a ayudar a ser mejores ciudadanos y estar más tranquilos. Nada más. Carlos. Si bien no está comprobado que un bar, una confitería sea un foco de contagio, el principal problema que tenemos son las fiestas clandestinas. No en Giles, en todos los partidos de la provincia es algo que está sucediendo y es una realidad, esa es la foto de la realidad. Hay fiestas clandestinas por todos lados y ahí está el problema. ¿Vos pensaste en pedir ayuda para poder controlar esto a la Policía Federal, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires? Porque el recurso humano que tenés evidentemente no alcanza para eso, ¿no? No, por supuesto que es el gran problema que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, como bien los decís. Obviamente cuando las detectamos vamos y actuamos, pero bueno, la capacidad es limitada. O sea, si nosotros sabemos, nos la denuncian, vamos atrás, hemos desarticulado antes que se produzcan un montón, nada más que no se dice eso, no lo decimos, pero bueno, la verdad es que le vamos a poner todo el esfuerzo para eso. Obviamente no las mencioné porque hablamos de actividades habilitadas que van a tener distintos tratamientos. Lo que está prohibido, está prohibido. Las fiestas clandestinas no están prohibidas por el COVID, están prohibidas desde siempre. Y hay una ordenanza específica que habla de esto y nosotros la aplicamos en conjunto con dirección especial, con dirección de inspección y la policía. Así que estamos atrás de eso, obviamente, todos los fines de semana. Y vivimos yendo y viniendo en todos los lugares del partido para desarticular esto. Pero obviamente ahí, más que nada, es donde vamos a poner foco también, por supuesto. No las mencioné precisamente porque hablamos de actividades que están habilitadas. Pero por supuesto que ahí vamos a hacer lo imposible para desarticularlas primero. Porque, insisto con esto, muchas veces recibimos la información previa y sabemos dónde se van a hacer, quién las organiza. Y hablamos directamente con ellos para que directamente no se realicen. Muchas otras se hacen y ahí vamos en el momento que la están haciendo. Carlos, en las últimas semanas vimos que aumentó, en los últimos días, el número de testeos. ¿Esto tiene que ver con que aparecieron casos positivos y hubo que testear más en el entorno, en contactos estrechos? ¿O es una decisión de ustedes de salir a buscar los casos que hoy tiene la ciudad? Las dos cosas, pero te lo voy a pedir que te lo describa más específicamente el doctor Romero, pero tiene que ver con las dos cosas. Si bien el aumento sostenido de testeos se debe a múltiples factores. Primero, obviamente, que nosotros estamos tomando una actitud muy activa en cuanto al seguimiento y tratar de cortar los eslabones de contagios. Entonces, estamos tomando testeos en ciertos lugares multitudinarios, como fueron la policía, los bomberos, pero a su vez, a todos los contactos estrechos de riesgo que antes no entraban por clasificación de poder ser testeados, hoy en día lo estamos testeando igual, para brindarle mayor protección y seguridad en este momento que hay más movilidad y más carga viral circulante. La medida que se está tomando ahora es altamente efectiva, obviamente, si todos cumplimos las normas. ¿Cuál es la diferencia? Porque vos me vas a preguntar, ¿por qué antes se testeaba menos o ahora se testea más? No es una realidad de más testeos o menos testeos. La cantidad de testeos siempre tiene que estar adecuada a la situación individual y social del momento. Este momento de circulación requiere esta actitud activa, enérgica, que estamos llevando a cabo. Y obviamente eso repercute en la cantidad de test que se realizan. Buenos días. A propósito de lo que usted acaba de decir, dice, bueno, testeamos más porque la circunstancia obliga. Yo puedo plantearle también a usted que estaba como escondido en la cantidad de la cifra, digamos, de contagiados. Da la impresión de que de pronto a mayor testeo, mayor cantidad de contagiados. ¿Eso estaba, ustedes sospechaban que estaba, o evidentemente se habla de, es realmente un rebrote? No, el tema puntual es que hay un brote. Ese es el tema puntual, porque anteriormente nosotros también testeábamos a
algunos contactos estrechos y la cantidad de circulación viral la hemos constatado que era baja. Hoy en día hay una gran circulación y eso, obviamente, que si a los números nominales, si va a aumentar la cantidad de testeos, obviamente aumenta la cantidad de positivos. Pero no tiene que ver con el escenario ni que antes, digamos, se testeaba de menos. Siempre se testeó lo que se creía necesario en ese momento y fue una política que llevamos a cabo de acuerdo a los lineamientos de provincia y de nación. Hoy en día se testea mayor cantidad de, se hace mayor cantidad de test por mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de contactos estrechos y por una búsqueda, como digo, más activa para tratar de eliminar todos los eslabones de contagio. Que antes, en la situación anterior que estábamos, que era de aislamiento, había poca movilidad de la sociedad. Hoy en día estamos en una realidad totalmente diferente que se basa más en la responsabilidad individual, que evidentemente no la estamos teniendo del todo correcta y eso genera esta situación. ¿Me puede definir bien lo que es brote? Porque si estaba la enfermedad no brota, o sea, se expande o aumenta, pero no brota. Brote es el aumento sostenido de casos en un periodo de tiempo determinado. Esa es la diferencia de un brote de alguna otra definición epidemiológica. O sea, un aumento sostenido de un caso de una enfermedad existente en un corto periodo. Muchas gracias. No, no. Sí, no, curiosidad que teníamos al principio de toda esta pandemia, ¿no? Por ahí el origen de los casos. Sabemos que el frigorífico Export tuvo 20, 30, no sé cuántos. Y estos casos que se hablan de fiestas clandestinas, ¿pero desde dónde? Ustedes tienen identificado de los 114 que están hoy internados. ¿Se puede hablar de una fiesta, de cinco, de otra institución como un frigorífico? ¿De dónde vienen? Porque tenemos el brote acá. No parecería en Areco que hay 21 activos, Mercedes 35. En Carmen sí hay 100 hoy, hasta ayer. ¿Vale? ¿A qué se debe este brote? ¿Simplemente a chicos que se juntan? En realidad, el tema de esa industria en particular no se debió a los al incumplimiento del protocolo dentro de la empresa. Ahí hemos constatado y comprobado que se ha debido a reuniones extralaborales, asados, partidos de fútbol, situaciones obviamente que rozan la clandestinidad y que eso obviamente ha llevado un aumento de casos de circunscriptos a esa área. Pero es el personal de esa área que fuera de su horario laboral realizaba esas actividades y aumentó, digamos, la cantidad de casos en esa industria. Pero todos los otros... ¿Llega a 30 ese grupo, por ejemplo? No, no. ¿Menos? No, 20, 25 creo que son. El tema es que hay una gran movilidad de los jóvenes que realizan las mismas tareas que realizaron ellos y se le está echando por ahí la culpa a una institución y si vos analizás los números fríos, son 20 contra 120. O sea, es mínimo... En realidad, la realidad que indica que la movilidad de toda la población en el rango etario de los 16 a 26 años hizo que aumente la cantidad de casos. ¿Entiende? ¿Y la paciente que está en terapia, qué edad tiene y si está grave? ¿Está? Es un paciente de 70 años que está con requerimiento de oxígeno y monitoreo permanente. ¿No está intubado? Hasta este momento, no. Ustedes tienen que recordar que muchos de los pacientes que lamentablemente tienen necesidades de oxígeno superiores a las que se pueden brindar en una habitación común van a terapia por la posibilidad de necesitar el respirador en cualquier momento. Y de los que entran a respirador, por estadísticas mundiales, establecen que tienen muy mal pronóstico muchos. Vamos a hacer todo lo posible para que no llegue esa situación y en el caso de que llegue tratar de ser lo más... hacerlo más sanitariamente correcto para tratar de no contar con otro deceso. Pero lamentablemente este caso puntual también se debe a reuniones de jóvenes que después se han juntado con sus adultos mayores y ahí es donde está y radica el problema de la movilidad de esta franja etaria y el escaso cuidado. ¿Se sigue usando el plasma? ¿Se pidió plasma para...? Sí, sí, o sea, tenemos una batería de tratamientos, obviamente, esto fue avanzando. Si bien no hay un tratamiento efectivo, hoy en día tenemos diferentes arsenales de medicamentos que estamos usando, desde el ibuprofeno, plasma, inmunomoduladores. Tenemos diferentes herramientas que se va adecuando a la realidad del paciente. No es que un paciente recibe todo el tratamiento. Cada paciente tiene su particularidad, cada
digamos, patología o patología agregada, que puede ser respiratoria, abdominal o lo que sea, requiere su tratamiento indicado. Carlos, dos preguntas que quiero hacer. Primero, hace un tiempo ustedes establecieron un sistema de multas bastante restrictivo para paliar todos estos temas, tapabocas, fiestas clandestinas, comercio que no cumple. ¿Qué resultados tuvo eso? Porque no hay estadísticas que se puedan comprobar y ver sobre esto. ¿Cuánta gente pagó multas sobre esto? Me parece importante que se sepa esto. Y después, me parece que tendrías que dar también un mensaje a los padres de los chicos, sobre todo la franja que va entre 16 y 17 años, que son los más manejables, ¿no? Los demás más grandes ya es medio difícil que un padre pueda interferir, los chicos van a seguir saliendo, es evidente. Pero la responsabilidad de los padres me parece que es importante, sobre todo en esta franja etaria de 16 y 17 años. Bueno, multas se han hecho cientos, se han pagado unas cuantas, no tengo ahora los números, después en la semana sería bueno que le pidamos al juez de faltas que nos pase toda la estadística, así te doy los datos precisos y no te digo, pero se han hecho cientos o miles casi, te diría ya, de actas, se han cobrado muchísimas multas, se han sancionado muchas, digamos, que nos preocupaban relacionadas más con las fiestas clandestinas. Y en la semana, no tengo los datos ahora, pero le vamos a pedir al juez de falta que por favor pase esa información. Está bien lo que decís, lo de los papás. Realmente también sabemos, porque hablamos con muchos de ellos, les está costando muchísimo, a pesar del esfuerzo que hacen. También pedirles que nos acompañen en esta situación. Nosotros estamos también para ayudarlos, por eso tal vez poder hablar directamente con los jóvenes creo que puede ser una alternativa. Para que logren entender, digamos, esta situación. Obviamente, en esta etapa, como todos la hemos vivido, es una etapa más de rebeldía, es un año muy difícil también para ellos, se han privado de muchas cosas, y obviamente, al abrir un poquito algunas actividades, obviamente, uno puede entender y puede ser empático con ellos, y decir, bueno, tenían una real necesidad que entiendo que la tienen, porque además este virus no solo nos ha dado efectos físicos, sino también daño psicológico. Pero bueno, es un año excepcional, es un año muy atípico. Necesitamos que nos ayuden a los jóvenes. Que la verdad, también hay que decirlo, hemos tenido como un desborde, un desbande de su comportamiento en este tiempo, pero estuvieron muchos meses comportándose de manera excelente también. Bueno, le vamos a tener que pedir un esfuercito más a los papás, pedirle un esfuercito más, porque tienen que entender que este comportamiento, digamos, de esta manera, después termina complicándolo a los padres, a los tíos y a los abuelos, lamentablemente. Entonces también es muy importante en estas fiestas, de ese grupo que se mueve tanto, que no se encuentre, sobre todo con personas de riesgo, con los abuelos. Yo, ese es lo que, o los papás, o los tíos, lo que fuere. Yo les pido, digamos, si sabemos que hay una persona que se movilizó, que porque además los chicos ni se enteran a veces que llevan el virus, obviamente, por los asintomáticos, muchos de ellos son asintomáticos, pero tienen una capacidad de transmisión terrible, ¿no? Y lamentablemente, lo que nos preocupa, lo que nos venía preocupando es que estábamos viendo en estos días nosotros un crecimiento de casos en este grupo etario, pero empezamos a ver cómo empezaban a infectar a los grupos de riesgo. Y por eso la cantidad de internados, por eso las personas en terapia, que vemos una proyección de crecimiento en los próximos días. En los próximos días vamos a tener más gente internada y vamos a tener, lamentablemente, más gente en terapia. Lamentablemente, pero vamos a tener mucha más si no cambiamos el comportamiento en este momento. Por eso nosotros ni siquiera hablamos de previsión, sino que hablamos, recomendamos que hagan esto, digamos, tenemos que tratar de convencerlos de que los necesitamos hoy más que nunca. Esta es una duda personal que tengo, la quiero compartir con vos, ¿no? A ver qué opinás, tu opinión es importante. ¿Bueno, crees que si las aperturas hubieran sido un poco antes, se hubiera paliado un poco esto, no hubiera pasado este pico ahora? No, la verdad es que creo que nosotros tomamos las decisiones siguiendo los criterios de nación y provincia como correspondía.
Obviamente el nivel de apertura fue en todos los lugares igual, si seguías las recomendaciones. Y obviamente sí, es claro que los lugares que mejor no fue, por eso hace un rato Pablo hablaba de Carmen de Areco y San Andrés de Giles, claramente somos los municipios que menor cantidad de casos tuvimos en todo este tiempo, y somos hoy, obviamente, el fruto o los lugares donde el germen se esparce más rápidamente. Pero no, yo creo que nosotros tomamos las medidas que correspondían en el momento que había que hacerlos. Pero bueno, le ha pasado a todos los municipios, y también hay una cuestión que también le ha pasado a otros, que es el tema de llegar a la fase 5. La fase 5 en términos prácticos no cambia nada. Yo lo dije el día que anunciamos que estamos en fase 5, pero da la sensación de que llegar a la fase 5 es que el virus no está, digamos. Entonces, tiene más un efecto psicológico que real. Y lamentablemente, cuando vos mirás otros distritos, otros municipios que les pasó lo mismo por ahí algunos meses antes, se dan en general después de llegar a la fase 5. Entonces, a veces es preferible no llegar, porque, insisto, en términos prácticos, fase 4 y fase 5 creo que lo hemos dicho. A ver, lo único que cambia es lo de las ferias itinerantes. Pero, sin embargo, tiene un efecto de llegamos a la fase 5, bueno, no hay más virus, parece. Y el virus sigue, está, y va a seguir estando por muchos meses, lamentablemente. Y la vacuna es la herramienta que todos esperamos, pero también sabemos que no va a ser inmediata la vacunación para todos, y que además tiene a un vacunado, tiene un periodo hasta que se genere la inmunidad necesaria. Así que bueno, tenemos muchos meses más, lamentablemente, de cuidarnos. Cuidarnos, lamentablemente, es la única alternativa que tenemos efectiva por ahora. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho y bueno, le pido a todos los vecinos que nos sigan, que se sigan cuidando, que nos ayuden, que nos acompañen. La responsabilidad individual que hace 9 meses venimos transmitiendo no es una palabra hecha, es una necesidad. Hoy está en riesgo toda la comunidad de San Andrés de Giles, pero el Estado solo no puede. Los necesitamos a todos ustedes. Gracias.